Largaron el Gran Premio Polla de Potrillos. Uruguay, Grupo 1, Copa Red Pagos. Asume el control de la prueba a los palos el número 2, Belu Palpichi. Estira dos cuerpos y cuarto de ventaja, lo persigue a los palos el número 1, Pluralismo. A la cabeza entre ambos, viene ganando terreno y se coloca a tres cuartos de cuerpo del puntero el número 3, Rojo Congo. Cuarta ubicación, un cuerpo y medio abierto, lo viene haciendo el 4, Hello Goodbye. A un cuerpo y cuarto los palos, el número 5, Trancaferro. A medio cuerpo abierto, lo viene haciendo el número 8, Miltito PLP. A la cabeza los palos, el número 6, General Brian. 22.87, los primeros 400 abandonaron el opuesto, primer tramo del codo. Enseña el camino el 2, Belu Palpichi. Corre con un cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue abierto el número 3, Rojo Congo. A la cabeza abierto, lo viene haciendo el 4, Hello Goodbye. A tres cuartos de cuerpo por dentro, lo viene haciendo el 1, Pluralismo. A un cuerpo y cuarto abierto, viene ganando terreno el competidor número 8, Miltito PLP. Ingresaron en la recta final. 520 metros para el disco. Como puntero el 2, Belu Palpichi. Corre con medio cuerpo de ventaja, viene ganando terreno abierto y pasa a comandar el número 8, Miltito PLP. A la cabeza abierto, viene ganando terreno, pasos agigantados el número 15, ajuste fiscal. 270 metros para el disco, pasa a comandar abierto el 15, ajuste fiscal. Toma un cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue por dentro el 8, Miltito PLP. A la tercera ubicación abierto el 7, Catón. 100 metros para el disco, al frente el 15, ajuste fiscal. Con la monta de Héctor Fabián Lazo ganan el Gran Premio Polla de Potrillos. Uruguay, Grupo 1, Copa Repagos. Y cruzaron el disco. We'll be right back.
Felicitaciones, Tolu. La verdad que la decisión de elegir el partidor por fuera fue acertada porque trataste obviamente de que el caballo no tuviera ningún contratiempo y cuando ingresó a la recta final se notó sumamente superior. Exactamente. A eleição da baliza 15 foi exatamente para isto, para que tivesse trâmite de carreira muito limpo e era tudo o que pedi para Lazo, para escapar de todos os entreveros, porque sabia que a qualidade do caballo acá na reta ia falar mais alto. Tolu, ayer hablábamos para otro medio sobre lo que podía suceder en esta contienda y por ahí había un margen de incertidumbre sobre su participación nuevamente en la arena. Hoy disipó todas las dudas. Seguro, porque una cosa es trabajar, otra cosa es correr. Y él mostró que un caballo así de excepción mismo es un crack y corre en cualquier cancha y ojalá siga sano para hacer... trazer mais troféus para nós. Junto a nós também o proprietário Samuel Liman, bem-vindo novamente aqui ao Hipódromo Nacional de Maroñas, como um homem de Tourman que ha ganado coisas importantes, como por exemplo o Pellegrini com Asidero. Estas emoções, ¿le recuerdan por exemplo essas tardes? Eu creo que se comprueban, pero com mucha mais emoção. Já han pasado muchos años, eran otras épocas, e hoy inesperadamente estoy acá, yo no estaba lejísimo, y dije, bueno, voy a ver, darles una satisfacción con mi presencia y me encuentro inesperadamente con este triunfo glorioso donde esta fue mi primera casa. Es así, y un caballo que como decíamos recién invita a soñar, ¿no? Porque gana la primera gema de la Triple Corona, si bien hay que ir paso a paso, pero la verdad está demostrando cosas interesantes. Sí, es largo el camino, no nos entusiasmemos, pero sí estamos seguros que este caballo va a cumplir una etapa gloriosa en el Turf uruguayo. Juan, felicitaciones, gran triunfo el de hoy. Muchas gracias y bueno, felicitaciones a todos los que han trabajado con el caballo, bueno, a Samuel y a Guillermo por confiar en todo lo que hacemos acá, con Marcelo, con Enrique Martínez de Oz y el equipo que hay en el Stud. La verdad que por suerte se ve en la pista.